Él tiene películas memorables, pero esta fue su gran salto a la fama. ¿Cuál es su nombre? Ay, sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted, el de primero o el de después? ¡Ahí está la cosa! Y allí está el detalle, sí, sí. Desarrolló un estilo único y su herencia, aunque a muchos les sorprenda, hoy se encuentra en el libro de la Real Academia de la Lengua. Una injusticia. ¿Por señor? ¿Qué? ¿Usted cree que voy a manifestarla y a recibir alambiques y a recibir inspectores y a llevar el libro? Por eso era clandestina, como quien dice que no se sepa. Alcanzó logros destacables y sus roces sociales se extendieron por el mundo como el más grande. Sin embargo, esa grandeza intentó devolverla siempre con risas, sin imaginar que condenaría a sus generaciones a llorar hasta el día de hoy. ¿Cómo fue tu acercamiento con las...? Por mi papá. ¿Él te dio drogas para que las consumieras? Sí. Mi papá consumía cocaína, junto con su botella de tequila y cerveza. Yo pues, ahí agarraba lo que había, ¿no? Estar bien conmigo para poder enfrentar lo que sea que se tenga que enfrentar. Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo de Cantinflas. Manito, primero Cantinflas. Lo que pasa es que después, pues claro, lo miran uno y que esto y que ya ves y que es, y uno tiene sus sentimientos, por eso después. Si te gustó el video hasta aquí, te invito a darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita. Se puede tener todo en la vida y a la vez no tener nada. Paradójico, ¿verdad? Pues Cantinflas es un ejemplo de ello. El comediante pensaba que dejando un legado de risas, hacía del mundo un lugar más feliz. No hubiera un Cantinflas, hubiera mil Cantinflas que pudieran hacer reír a todos. Que le dieran alegría, porque es lo que necesita el mundo. Además, en su afán de proteger a los niños y jóvenes, creó fundaciones para no desampararlos, lo que le valió ser embajador de la paz por la Organización de los Estados Americanos. Tengo fe en los niños, tengo fe en los jóvenes y no la perdería nunca. Yo tengo fe en que la gente se componga, en que el mundo se componga. Pero eso también fue un arma de doble filo. Sí, al dar ese amor desmedido por su único hijo al punto de idolatrarlo, también fue la ruina para sus propios nietos. Una vida llena de dolor y sufrimiento fue el costo de ser parte del humorista más poderoso, llamado Mario Moreno Cantinflas, que hasta el sol de hoy sigue su herencia en disputa. Y es que, tras el fallecimiento inesperado de su único hijo, Mario Moreno Ivanova, todo el patrimonio recayó en su tercera esposa, Tita Marbés, quien sabía que él llevaba a cuestas una descendencia de la que no se hacía cargo. Están totalmente abandonados, desactivados. Es un señor que no se ha tenido la delicadeza de conocer ni a su nieta. Esperar que vean por ella, ¿cómo va a ver por ti en algún momento? Me queda muy claro, yo así ¿cómo va a ver por ti si no ve a sus hijos? Tita no tuvo hijos con él, pero es hoy la heredera universal de los bienes del cómico más recordado de México, un legado que los nietos directos piensan recuperar. La heredera universal de Mario Moreno, Ivanova, el que era tu marido, ¿te quedaste con todo? Sí. Y si su padre no se los dejó es porque no los consideró capacitados para ello. 52 películas, un globo de oro, una estrella en el paseo de Hollywood y la incursión del verbo cantinflear en el diccionario de la RAE son solo algunas de las que hicieron del actor mexicano Mario Moreno Reyes la más grande leyenda artística comparable con Charles Chaplin, aunque detrás del personaje que lo erigió en mito se tejen otras historias. Y hoy te contamos su vida de principio hasta el día de hoy. Porque Mario Moreno Cantinflas no fue una perita en dulce, sino todo lo contrario. Había dos personajes en uno. 1911. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mundialmente conocido como Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911 en Ciudad de México. Desde pequeño tuvo que trabajar. Fue limpiabotas, cartero, taxista, mesero y boxeador. ¿Sí? Boxeador, aunque más le gustaba estar en el suelo que de pie. Llegué a pelear profesionalmente y apagándome. ¿Era bueno Mario Moreno peleando? ¿Qué quiere usted que le diga yo? Yo no fui muy popular porque la gente no me conoció de pie, siempre acostado.
También se enroló voluntariamente en el ejército durante un tiempo hasta que descubrieron que había mentido al decir que tenía 21, cuando en realidad apenas había cumplido 16. ¿Usted me ha mirado bien? ¿Es que tengo cara de voluntario por mi propia voluntad? Bueno, Cantinflas, tu biografía nos dice que te presentaste solito, así como fuiste el sexto de 14 hermanos. ¡Qué gran familia, eh! 1930. Hay quienes dicen que la necesidad activa la creatividad, y al parecer, esto fue lo que ocurrió con Mario Moreno. La necesidad lo llevó a buscar nuevas fuentes de ingreso en los circos. No, nunca hubo artistas en mi familia. Sí, fue una cosa de impulso personal y un poquito de necesidad. Se presentaba como actor cómico en teatros ambulantes conocidos como carpas en Ciudad de México. Hacía acrobacias, contaba chistes, pero un solo día, el presentador, quien anunciaba las funciones de los días posteriores, enfermó. ¿Y quién crees que lo reemplazó? No, para no decirle al público, perdón, se me olvidó, ¿no? Seguía hablando, hasta que acabé diciendo, y para mañana, pues ya saben ustedes lo que va a haber, el que anunciaba las funciones. Salió. Dijeron, no, ese no, el de ayer. Se olvidó del anuncio y para salir del paso marcó sin querer el estilo inigualable de Cantinflas, que lo acompañaría por el mundo. ¿Y te has preguntado por qué Cantinflas? ¿Por qué la palabra? Bueno, al inicio trató de imitar al Jolson, pintándose el rostro, y luego crearía este personaje que fue inventado a fin de evitar que sus padres se enteraran que trabajaba en el negocio del espectáculo, que consideraban una ocupación vergonzosa. Vestía mi personaje, yo me puse el nombre. Para que no se enterara su papá. Para que no se enterara mi familia que yo andaba en... Así es como nacería un genio de la comedia y del verbo. ¿Pero por qué decimos del verbo? Pocos actores han logrado que una de sus características haya dado origen a una forma de actuar universalmente conocida y académicamente reconocida. En 1992, la Real Academia de la Lengua incorporó las palabras cantinflear, cantinflada y cantinflesco en su diccionario. ¿Quién podría imaginar que aquel jovencito de bigote particular no solo conquistaría al mundo entero con su chispa y gracia, sino que también sería un defensor de las causas justas? Y es que en cada una de sus películas retrataba la desigualdad social de una manera cómica, pero manteniendo su postura firme. Tampoco que se me tome y se me suba en esta forma, porque soy macho en cualquier terreno, y a mí no. Yo pido que se fusile al señor este y al otro señor y a todos, y usted, contra usted no pido nada, porque ya me cansé. Materialmente. 1934. Valentina fue la primera carpa en la que le dieron trabajo y también sería determinante en su vida personal, pues aquí conoció a la rusa Valentina Ivanova, la hija del dueño de este circo y con quien se casaría el 27 de octubre de 1934. No tenía nada, de manera que ahí no hubo ningún interés. Más que el cariño y el amor. Tía Valentina fue el único y gran amor de mi tío Mario. Fue su esposa, su única esposa que él tuvo. Tenía 23 años y permanecieron juntos hasta el fallecimiento de ella, a causa de un cáncer de huesos en 1966. Según don Mario Moreno, Valentina seguía tan presente que no necesitó volver a casarse. Porque ella existe, está dentro de mí todavía. Es por eso que Mario Moreno no se ha vuelto a casar. Posiblemente. Sin embargo, en 1989 se destapó un escándalo cuando una estadounidense llamada Joyce Jett presentó una demanda de divorcio tras haber estado casada con el comediante más de 20 años. Un lío muy, muy grande y sí fue una mujer que pues quiso aprovecharse de don Mario, ¿no? Efectivamente, pruebas del matrimonio no se pudo comprobar, pero sí que había existido una relación desde hace 20 años, por lo que Cantinflas decidió aceptar un acuerdo económico en 1991, pues ella, aprovechando su fama, pedía una indemnización de 26 millones de dólares. Pero de todos modos, mi tío, porque ella pedía la mitad de su fortuna, no, mi tío le tuvo que dar el departamento ese de Houston donde estábamos y una cantidad X.
Razón tenías, Cantinflas, cuando decías... Pero qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, ¿verdad? Entonces sí lo echan uno a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a cuestas la cruz. Ah, pero si bien el caso de Joyce fue el más escandaloso, a Cantinflas se le relacionó con varias mujeres, incluso estando en vida Valentina. La primera fue Miroslava Stern. ¿Su mamá? ¿Qué le dijo su mamá? ¿Qué pidió usted mi mano? ¿Su mano? ¡Ay, mire cómo será! No le dé vergüenza. El romance checoslovaco no acabó bien. Miroslava terminó quitándose la vida y, según algunos, porque Cantinflas no tenía interés de ir más allá de una simple aventura. Asimismo, cortejaba a la novia de España, Carmen Sevilla, a pesar de su condición civil. Tuve los regalos más bonitos y hermosos de Mario Moreno Cantinflas. Lo he adorado toda. La abuela de Kalimba también está en la lista. Sí, en ese tiempo, Mario Moreno le pidió ser el tutor de uno de sus dos hijos, y ella, al saber la influencia que tenía en el medio, decidió enviarlos a estudiar al extranjero. Que mi abuela salió con Cantinflas, y quería a mi papá y a mi tío, y mi abuela no quiso, entonces los mandó a Nueva York para que no fuera a ser que se los quitaran. Otro nombre muy sonado en la vida del mexicano fue el del estadounidense Marion Roberts, madre biológica de su hijo adoptivo, a quien conoció en medio de un apuro económico. ¿Qué crees? Cantinflas me va a prestar, ya hasta habló al hotel, que él se va a hacer cargo de la cuenta, que me pidió fuera que cobrando, que sacando mis cosas me regresara a Estados Unidos. Y es que, conociendo el espíritu altruista de Cantinflas, ella lo contrató para que la ayudara a pagar su cuenta en el hotel. Y bueno, podría haber quedado como una anécdota más si no fuese porque ella le entregó en adopción a su hijo por una suma de $10,000, aunque Mario Moreno Ivanova dice que sí es hijo biológico del comediante. De mi vida, me dijo que mi madre, Valentina, no podía tener hijos y pues que él había tenido un romance con una señora. El niño fue registrado y criado como hijo de Mario y Valentina, aunque poco después, Marion volvió a intentar recuperarlo y no se lo entregaron. Finalmente, la estadounidense terminó quitándose la vida en un hotel de México. Por otro lado, y no menos importante, ¿recuerdas a la tía Victoria en María la del Barrio? Después de tanto tiempo no se ha refinado para defender a su hijo de mujeres como tú. Será la misma fiera de siempre, ¿no? La iraní vivió una relación amorosa con Cantinflas, luego de que él enviudara. Ambos se conocieron durante un rodaje y vivieron un idilio por más de 5 años. Bueno, tengo entendido, me lo dijo ella, que quería casarse con ella siempre y cuando ella se retirara. Don Mario le puso el mundo a sus pies, aunque hay una teoría de la escritora Guadalupe Loaesa sobre el rompimiento, señalando a su hijo adoptivo Mario Moreno Ivanova. De que el hijo adoptivo de mi tío era muy celoso y que no le permitía que salieran juntos. Finalmente la relación acabó, pero no la amistad, y eso se pudo comprobar cuando el comediante falleció. Yo quería mucho a Mario y me apena mucho esto, porque es cuando un ser se va, dice uno que no se va, que en realidad queda con nosotros, pero sí se va. 1936. Un año importante e histórico, pues Cantinflas debuta en la película No te engañes, corazón. Pues sí, pero no, pues... Y así es, así es. Cantinflas ya tenía un nombre en las carpas de circo y los empresarios se lo disputaban por tenerlo en sus shows. Tal era el revuelo que llamó la atención del director de cine Miguel Contreras y el pionero de la publicidad en México, Santiago Reachi Fayad. Ambos notaban la euforia por este personaje muy del pueblo. Bien ni escribir, pero bien que me explotan, que súbete esas tablas, que bájate esas tablas, que tráete esos clavos, que meneate la cola, pues me han agarrado de su puerquito. Todo lo que yo he hecho ha sido observación y ha sido extraído del pueblo mismo. Luego seguirían cortometrajes que le permitirían desarrollar el personaje de Cantinflas hasta 1940, cuando finalmente se convierte en una estrella. Después de rodar, ahí está el detalle. ¿Cuál es su nombre? Ay, sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted, el de primero o el de después? ¡Ahí está la cosa! Y allí está el detalle, sí, señor. El nombre de la película se convirtió en su principal frase por el resto de su carrera. El film fue un éxito en Hispanoamérica y está considerada como una de las 10 más grandes producciones de México.
¿Que no se ha dado usted cuenta que yo soy el marido? ¿Cuál marido? ¡Su marido! ¿Mi marido? Ay. Ah, chirrión, oiga usted, no diga hasta esas cosas que a lo mejor le están oyendo y mi reputación... ¡No disimule! Soy el marido de mi mujer. ¿También? Sí. Bueno, ¿y eso qué? A mí que me importa. Con Mi Sangre y Arena satirizó el toreo en 1941. Con El Circo parodiaba escenas, incluso algunas de El Circo de Chaplin. Hizo de oficial de policía en El Gendarme Desconocido y por su papel en Agente 777 fue homenajeado por su imagen positiva en la aplicación de la ley. Es poco más o menos lo que yo necesitaba para meterlo a tal bote. Insulto a la autoridad, intento de cohecho y complicidad en la falsificación de alcoholes falsificados. ¡Métalo para adentro! Las décadas del 40 y 50 fueron las mejores para Cantinflas. En 1946 dejó de trabajar con las compañías mexicanas y firmó contrato con Columbia Pictures. Para ese entonces, junto a Jorge Negrete y otros, fundaron la Asociación Nacional de Actores ANDA, una institución que vela por los derechos laborales de los actores. El presidente se decantó a favor de la coexistencia de sindicatos, lo cual significa la extinción del poder único de Salvador Carrillo. Lamentablemente, este par acabó distanciado por el caso Leticia Palma, la protagonista del film En la Palma de tu Mano. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? Pues ella enfrentaba un proceso por incumplimiento de contrato y para no salir perjudicada, extrajo el expediente de las oficinas de la ANDA. Días después, Negrete, como secretario general del sindicato de actores, presidió una asamblea para tratar este caso y la actriz alegó que él la había golpeado e intentó desaparecerla. Por esto y el desacuerdo por la reelección del galán de las películas, Mario Moreno dio un paso al costado, distanciándose no solo del charro cantor, sino que también de María Félix, su esposa. A pesar de ello, el poder de Mario Moreno entre las esferas más altas se hacía notar. Formó una logia masona con grandes artistas de la época. Además, tenía roces con la realeza de España, mandatarios de todo el mundo e incluso fue consejero del presidente Gustavo Díaz Ordaz, muy polémico con la represión a los movimientos sociales y la masacre de estudiantes. Él formó una logia masón con otros actores, con Rodolfo de Anda. Y de esto yo me vengo a enterar hace muy poco. Según la escritora Guadalupe Loaesa, en las películas de blanco y negro se mostró un personaje de barrio pícaro y simpático, pero con la llegada del color se transformó en otro que solía dar lecciones de moral, y de vez en vez sus diálogos coincidían con las políticas del gobierno en turno. Con humildad de albañiles no agremiados, debemos de luchar por derribar la barda que nos separa. Ese es el grave error de los colorados, el querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político. No por nada, durante décadas en elecciones presidenciales, miles de personas votaron por Cantinflas como su candidato, aunque el actor nunca participó abiertamente de la política. Mucha gente quería Cantinflas como presidente. Sí, me acuerdo, nunca lo tomó en serio. Si lo hubiera tomado en serio, yo no dudo que hubiera ocupado un cargo importante. 1956. Nunca fue su sueño ir a Hollywood, pero ser el cómico mexicano más famoso a nivel nacional llamó la atención de grandes directores y productores como el gran Michael Tutt, quien le ofreció el papel de Pace Partout en la película La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿El señor sale de viaje? Sí, a dar la vuelta al mundo. Entonces el señor no estará aquí para el desayuno. ¿La Vuelta al Mundo? Esta película se convirtió en la producción más costosa de la historia del cine y lo hizo ganar un Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor Musical o Comedia. And the winner is Mario Moreno Cantinflas for Around the World in 80 Days. Durante su carrera, Mario Moreno ha compartido reparto con grandes artistas mexicanos como el ícono Chabelo. En ese entonces, recién se estrenaba en el cine. No lloré, no. No lloré. Sea hombre, sea hombrecito. No. Si soy hombrecito. Eso. En 1960, vuelve al cine americano con Pepe, una película que si bien logró una nominación al Globo de Oro, no le dio el target que quería en los Estados Unidos, por lo que al volver, creó su propia compañía llamada Cantinflas Film y desarrolló 15 películas más. La última, El Barrendero, realizada en 1981.
Pero como hoy no es día de fiesta, ni es su holiday, ni es su day off, a ver si dejas en paz a mi carcacha, digo a mi muchacha. Es indiscutible la influencia del mexicano, así como las teorías en cuanto a su carácter. Para la escritora Loaesa, Cantinflas y Mario Moreno eran dos personas en una que vivían en permanente contradicción, pues por un lado hacía reír y por el otro era un hombre sin escrúpulos. Porque Mario Moreno Cantinflas no fue una perita en dulce, sino todo lo contrario. Había dos personajes en uno. Bueno, si creías que Mario no respondió ante estas acusaciones, te equivocas. Él explicó por qué no todo el día se la pasaba haciendo bromas. Al comediante o al humorista se le identifique porque está haciendo chistes constantemente. No, yo considero que un humorista los hace cuando debe hacerlos. En el momento. En su vida diaria, Cantinflas era un hombre serio que, como cualquier persona, no podía estar todo el día feliz. ¿Tú sabes la satisfacción que uno tiene en poder dar felicidad, un poco de felicidad a la gente que tanto el mundo puede ser feliz si se ríe? 1983. Ya retirado de las pantallas, Cantinflas se dedicó 100% a su labor altruista en favor de las minorías. Grabó el disco Con los Niños del Mundo, cuyas regalías fueron en beneficio de la infancia. Asimismo, fue nombrado embajador de la paz por la Organización de los Estados Americanos. ¿Cómo puede usted ser feliz viendo a los niños que se mueren de hambre con tanta cosa injusta en este mundo? Yo tengo fe en que la gente se componga, en que el mundo se componga. Los niños y los jóvenes eran la promesa de un futuro mejor. Por eso estaba presto a apoyar a fundaciones y centros de rehabilitación. Asimismo, contribuyó en la construcción de viviendas para poco más de 250 familias de bajos ingresos. No regaladas, porque él tiene la idea de que una cosa que no cuesta no va a funcionar. Pero se las dio al precio más increíble, ¿no? Una cosa que cualquiera podría pagar. Mario Moreno sabía que el mundo no se iba a detener por su partida. No obstante, sabía que con su trabajo estaba dejando un legado de felicidad para las nuevas generaciones. Ah, pero no olvidemos que en la década de los 70 apareció una serie de dibujos animados llamado El Show de Cantinflas, dirigido a los niños, y tenía un propósito educativo. ¿Pero para qué es esa barda? Es para que una malvada cabra del vecino no entre a mi jardín. ¿Una cabra? ¿Qué cabra? Yo no veo ninguna. ¡Esta! 1993. Ese amor que había dado por México se notó el 20 de abril cuando se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Durante 14 horas continuas, más de 250.000 personas desfilaron ante su ataúd para despedirlo. Mario Moreno sufrió un infarto al corazón debido a un cáncer de pulmón que lo aquejaba por bastante tiempo. Y es que el comediante llegó a fumar hasta 3 cajetillas diarias, pero contrario a lo que muchos creen, falleció triste y amargado. Pero esto, ¿por qué? Pues la razón, su propio hijo Mario Moreno Ivanova. Porque en todo y por todo, pues recurría a mí o a mi hijo Eduardo. Éramos su paño de lágrimas. Yo creo que él murió amargado. Tenía razón, pues el tiempo lo confirmó. Imagínate que, a pesar de una supuesta suculenta fortuna, sus descendientes no recibieron más que un cúmulo de tragedias que lo causaría su hijo Mario Moreno Ivanova, el mismo al que el comediante amó al punto de idolatrarlo. Alguien para la educación de mi hijo cuando yo perdí a mi señora. Nunca quise serlo, quise estar al lado de él desde pequeño, estar al lado y lo forjando sin que él pierda su personalidad. Le daba todo para hacerlo feliz, y ese todo fue su desgracia. Cantinflas luchó por proteger a los niños y adolescentes y se cegó por el amor y llevó a sus nietos a un dolor profundo. Yo, siendo menor de edad, mi papá me metió a lugares en los que no correspondía, me dio sustancias que no correspondían. Él es Mario Moreno Bernat, el primer nieto de Cantinflas, quien denunció a su padre en el año 2012 de haberlo involucrado desde los 14 años a la bebida, sustancias sospechosas y maltrato físico. Sin embargo, un año después desistió de las acusaciones tras llegar a un acuerdo con Mario Moreno Ivanova, que nunca cumplió. ¿Sí? El joven volvió a recaer en sus adicciones y terminó quitándose la vida el 24 de junio del año 2013.
Este lunes, Mario Moreno Bernal, nieto de Mario Moreno Cantinflas, ha muerto, ha perdido la vida al interior de este hotel en el municipio. Tristemente, la historia no acaba aquí. Los gemelos Gabriel y Marisa también fueron iniciados por su padre en el consumo. Gabriel vivió un tiempo en la calle y robaba para vivir. Su hermana Marisa, aparte de hacerle frente a sus adicciones, en el año 2015 fue golpeada brutalmente por su esposo Alain Meder, quien la envió al hospital con un severo trauma facial y 200 fracturas en el rostro. La reacción de don Mario, de su padre, fue totalmente agresiva. A ti te consta, tú lo has visto. Al parecer, el hijo de Cantinflas se inició en el mundo del alcohol y los estupefacientes a los 12 años. Sin embargo, el amor casi inmaculado que le tenía el artista no lo dejó ver la realidad. El mismo sufrimiento lo padeció el segundo matrimonio con sus hijos Valentina y Mario Moreno del Moral. Que tuve infidelidades y claro que tuve hasta, de hecho, maltrato. Yo sí tuve problemas con Abril y no quería llegar a mi casa hasta altas horas de la noche porque preferí yo estar con otra. A diferencia de los hijos del primer matrimonio, ellos no cayeron en los vicios, y todo esto gracias a Abril, su madre. Es más, cuando lo denunció por maltratos, no le importó sacarla a ella y a sus hijos pequeños de la propiedad que compartían. ¿Y sabías que todos ellos comparten problemas congénitos? Pues Mario Moreno Bernat nació con paladar hundido, al igual que su hermana Valentina. Gabriel con solo la mitad del corazón y Marisa tiene border, un padecimiento maníaco-depresivo. Toda esta información, así como el abandono de sus obligaciones, lo sabía su tercera esposa, llamada Tita Marvez. Me cae muy claro, yo así ¿cómo va a ver por ti si no ve a sus hijos? A mí eso me aterra. Con ella no tuvo hijos, pues cada uno tenía los suyos. Sin embargo, en 2017, y ya separado de Tita, fallece de un infarto al corazón, dejando su patrimonio total en sus manos. Pues tras el fallecimiento del cómico, la herencia era 5 casas, una cadena de peluquerías y salones de belleza, una colección privada de arte, un avión privado, un rancho de 400 hectáreas conocido como La Purísima, así como automóviles de lujo y departamentos en Acapulco. En total, alrededor de 70 millones de dólares, dinero que hasta el sol de hoy nadie ha visto. Nada más ha lucrado con el nombre. Ha vendido todas sus propiedades, se ha acabado la fortuna de mi tío Mario y todo se le ha ido por la nariz. Y es que, aparte de todo lo que te hemos mencionado, Mario Moreno Ivanova se enfrascó en un juicio que duró 20 años contra su primo Eduardo Moreno Laparadé por los derechos de 39 películas que su propio tío le había heredado. Finalmente, Eduardo ganó. Se firmó la cesión de derechos ante la notaria, que mi tío decidió dármelos a mí. Sobre las 39 películas, ya se terminó. Hoy la disputa de herencia pasa a otra generación. Los gemelos que luchan día a día por reincorporarse a la sociedad junto a sus medios hermanos Valentina y Mario Moreno del Moral se han enfrentado a Tita Marvez, quien no piensa negociar la herencia, asegurando que se la dejaron a ella. La heredera universal de Mario Moreno, Ivanova, el que era tu marido, ¿te quedaste con todo? Sí. Y si su padre no se los dejó es porque no los consideró capacitados para ello. En febrero de 2021 falleció Eduardo Moreno Laparadé a causa de un mal respiratorio derivado de la COVID-19 y no se sabe quién tomará posesión de los derechos de los 39 films. Lo cierto es que esta odisea legal tiene para rato. Paradójico, ¿verdad? Pues Cantinflas, que intentó toda su vida dejar un mensaje de paz al mundo, hacernos reír con sus bailes particulares y sus rezos tan inocentones, hoy trae un legado que, más que felicidad, ha traído desdichas y divisiones. Espero que te haya gustado esta línea de tiempo de Cantinflas al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manita arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. ¿Cuál quieres, el de primero o el de después? ¡Ahí está la cosa! Y ahí está el detalle, sí señor.